The mysterious story of flamenco belongs to the gypsies of Andalusia in southern Spain. They came originally from India through Central Asia and North Africa and arrived in Spain in the 15th century. Despite persecution, they settled in Andalusia and have remained there ever since. The gypsies assimilated the local folklore along with the music of the Jews and Moors, who were eventually expelled from Spain during the religious Inquisition. Gradually, they developed a new style of music, a combination of dance, singing and guitar, which became known as flamenco. The basic forms were sung unaccompanied, toneas, martinites, and carceleras. Then with the guitar came the cigarrilla, the solea, the bulería, tangos, and fandangos. The gypsies settled along a line that can be drawn from Seville through Jerez to Cadiz, with many small settlements along the way. Tonight's film, the first of two, travels from Seville to the village of Utrera. The second film continues the journey from Jerez to Cadiz. Many non-gypsy Spaniards have become masters of the art, but the source of the purest flamenco and its true home remains in Andalusia, with a handful of gypsy families who continue to pass on this tradition to their children. Many of them are non-professional, and it's from these families that all the greatest artists have come. Señores, buenas tardes. Estamos en Triana, lo mejor del mundo, donde hay salero. Gracias y salero. Y voy a cantar con muchísimo gusto, con mi alma y mi corazón. Y viva Triana y ustedes. Ay, tormentosa era la noche, quise dormir, no. Soñé que estaba con otro, hasta la camita mordía. Yo pensé volverme de loco. ¿Otro? Entrada por solear, ¿eh? Ya sabe que hay que hacerla muy serio, muy formal y muy enfadado, ¿eh? Te tienes que enfadar, ¿eh? Venga. ¿Quieres bailar un poquito por los días que te cante tu padre? Venga. Por eso, ve y le canta un poquito al niño por los días. Thank you.
José. Bueno, que vamos a dejar los tópicos. Porque ya una vez ya que... No, es que le vamos a llevar suerte. Que tú has cogido, compañero. Vamos, los cuatro mirales, ¿no? Venga. Venga la baraja. Venga. Venga. Eso se ve. Ya voy ya. Vamos a republicar. Que cuando voy de mañana a la fuente, que me ha dicho Vicente, serás mi mujer. Y don Pablo le ha dicho su vida, que su esposa querida serás para usted. Igualmente me ha hablado Julián, a ver que yo lo juro y lo juro será. A ver que yo quisiera que la ronda la pena, con tanta bocena de tanto cantar con esta canción. Isabel, mi niña Isabel, que me fue la clavel, colorín colorado. A Isabel, que yo intenta llamar. Hablando de los artistas. Qué bien cantaba María la Moreno. ¿Cómo cantaba esa mujer? Cantaba esa mujer también en el mundo entero, cantara mejor que esa mujer. Porque María tenía don. Tenía la borra, tenía un don de cante y quitaba el sentido. Lo que seguía cantando, que tenía que se llenaba a la gente, le dolía hasta el cuerpo. Sí. Porque lo hacía, hacía ya este cante. Vino al conocimiento, vino en la agüita pasajera, no muere ningún. Este moría bonito, claro, y con la voz tan preciosa que tenía. La voz adecuada. Caracol decía, caracol, brillo. ¿Quién te dice a ti que tú eres cantador? Que tú eres un... Fandanguillero, es que empezó. Es que Caracol empezó cantando Fandango. Un momento, señor. ¿Y el Triana? ¿Qué? Pues si estás de Triana. María de Triana. Tu hermana, tu hermana. ¿Cómo es que la concesión? ¿Y el padre? Pero la concesión. ¿Y el Antonio? ¿El Antonio? Un momentito. Despacio. Habla que todo el mundo estamos ya... pasado de todo. Sí. Pero aquí nos queda el caporal. Ah, bueno. Sí. Sí. Aquí nos queda el caporal, sí, que es José Tragapane. Sí. Bueno, ¿dónde está? Pues aquí está. Aquí está vivo. Aquí está vivo y nos puede hacer ya. Hasta la camita dormía. Yo pensé moverme. Ese cante me la enseña a mí, mi abuelo Cagancho y mi padre, propósito. Antes de morir, aquí, su cabecita, y me estuvo cantando. Dice, mira, hijo mío, no te dejo dinero. Si lo tuviera, todo para ti. Pero te voy a dejar un cante, a ver si tú lo aprendes. Salí cantando y ya. Dice, tú ahora. Salí cantando dos o tres veces. Dice, ahora voy satisfecho al cielo. Porque puede estar orgulloso y puede cantarlo donde sea y como quiera y como quiera. Que todo el mundito que venga a tu vera, a todos los barres. Eso me dijo. Estamos en Triana, en el Morapio. Un lugar que es y que sirve de encuentro para los trianeros que se tuvieron que marchar. Que los echaron de este barrio. Gitano. Que ahora viven por los políganos de Sevilla y que los Viernes Santos de madrugada aquí cuando la esperanza se está encerrando se encuentran para acordarse de cuando eran chiquillos, porque ellos también fueron como estas niñas tan bonitas y recordándose de aquel tiempo cuando vivían los históricos del cante, de la guitarra y del baile, se reúnen aquí en este mismo sitio cuando Rihanna es un rumor de fiesta, de encuentro, de ritmo, de alegría y de sentimiento, y ellos aquí celebran su ceremonia anual. Como esa ceremonia, ahora están aquí otra vez, para decir y para dar todo lo que tienen, que es mucho y que es grande y que es hondo, como es Triana, pura y pura. Triana,
nunca, ¿eh? Pues ahora ha terminado la historia, ¿no? Ya no queda nada. Sí, ha hecho que baile. ¿Que baile otra vez ya? ¿Carmen? ¿Puedes hacer una definición de cante? Porque nosotros no sabemos. Nosotros tampoco. Es difícil, porque el conocimiento que ahora mismo hay, de verdad, serio, científico, profundo, en torno del flamenco todavía es escaso. Es más producto de la conjetura, de la tradición oral, que de una investigación científica y seria. En cualquier caso, lo que parece evidente, al menos yo lo entiendo así, es que el flamenco es un género musical, estético, nacido en Andalucía y que se conforma y se define no en un tiempo tan antiguo como pudiera pensarse, sino hace aproximadamente un siglo. Cuando tú te fuiste de aquí de Triana, ¿lo pasaste malamente? Yo no me he acostumbrado todavía, ¿eh? A mí me gustaría morir donde yo he nacido, la verdad. Claro. Pero como ahora nos han mandado... No se puede acostumbrar, ¿eh? Es lógico, ¿no? Te acostumbra a la fuerza, pero... Yeah. No porque tú te quieras acostumbrar. La tortilla no la voy a llevar para mi lado. Es del Morapio. Solo ser un gitano que hay. Los demás... Todos están por ahí. Unos aquí... Otro allí, la han compartido todo. Pero allí en Triana no. Allí en Triana no hay ya. ¿Y por qué se fueron? Porque lo echaron. Porque lo echaron. Aquello lo han modificado, casas buenas, ¿verdad? Y aquello era casitas bajas. Bajas. Proben, de proben. Ahora todos los que allí son ricos. Claro. Los demanda uno, pues, fuera. No interesaba, es verdad. Todo esto. Baila con la abuela, Conchi. Baila con la abuela. La niña sabe bailar. Yo en la calle Paje del Corno, en la cava de los gitanos. ¿Qué barrio es? Pues es en Triana. Allí nací yo. Y toda mi gente. Soy de pura cepa de Triana, trianera. Y de Sevilla, nací en Sevilla, bautizada, casada, enviudada y todo. Pero ahora vives en otro barrio. Pues ahora vivo aquí, en Madre de Dios. La tierra de María Santísima, Madre de Dios. Ahí donde vivo ahora. Y ahí donde tengo que morir. ¿Dónde naciste? Ah, Triana. En la calle Paje del Corro. 131. Allí. El Salero y la Gracia. Triana pura. Un arte, con mucho arte. Cantando de maravilla. Que aquello era de ahí al cielo.
ya hay muchos en Juan Marín. Por la calle alfarería va pregonando gitano, cantando por bulería. ¡Mucha alegría! A las 2 y a las 3 había una fiesta aquí, otra allí, otra aquí, haciendo calentito, haciendo buñuelos. Oh, oh. Y salió uno bailando y el otro bailando y la guitarra, aquello maravilloso, de ahí al cielo. Lo que tú quieras y lo que a ti te dé la gana, pero por Dios no me diga que no vaya por Triana. Tengo 80 años ya. Desde que nací allí, todo viví allí. Pero ahora hace 40 años que vivo aquí, en Torre Blanca. De Triana me trajeron aquí. ¿Por qué viniste aquí? Porque me echaron. Está allí. Me echaron. Camino de la feria, van canastero de ley. Torre Blanca, ¿no te gusta vivir? No. Yo era cuatro dedos de la mano por quitarme de aquí. A mí esto no me gusta. No me gusta. Porque aquí hay mucho ruido, señorita. Los abotos. Está ahí picando porrazo. Después un perro que se lleva hasta las 3 y las 4 de la madrugada. Me tiene loco. Estoy deseando. A mí me gusta volar, como el palo que sale para...
pensando yo. Hermano hijo de la farruca, hija mía, hija del farruco, ¿no? Y hijo de Juan el Moreno, entonces dentro de la familia de la dinastía del farruco está Pilar la faraona, está Pastor Larreta, está Macarena Domínguez y el patriarca Antonio Núñez Chocolate, ¿no? Que esa es la vara mando de todos nosotros. Es el mayor y es el que lo ha conducido a todos nosotros sobre el arte, ¿no? Lo pasé en el cante y yo en el baile. Claro, y aquí están mis discípulas y mis discípulos. Tanto como te quiero, ay, mi sol. Que se configura en un tiempo, que tiene unas raíces, que son esos folclores, esas músicas populares de España y de Andalucía del siglo XVIII y de principios del siglo XIX, que se define y se señala como género independiente a partir del medio siglo XIX. Ten en cuenta que en 1850, por ejemplo, todavía no se llamaba así. El flamenco empieza a llamarse flamenco como género musical y estético independientemente a partir de los años 60 del siglo pasado. Antes se llamaban cantes andaluces, bailes del país, bailes nacionales, canta a los gitanos. Es decir, había muchas formas de llamar esto. Y es precisamente a partir de esa fecha cuando se fija ese nombre. Se fija ese nombre y se fijan unas reglas también. Quiere decir que nace en un tiempo histórico, en una coyuntura, en una circunstancia. Thank you.
somos gitanos, canasteros, que hemos salido del río, y del río pues salen muchas cosas, las mimbres, las sargas, y salen todo el botín. Entonces las mimbres, del mismo ruido de hacer las canastas, sale ritmo, sale compás. Y de ahí salió mi madre, salí yo, salí Bufín. Porque mi dinastía viene de don Ramón Montoya, del fundador de la guitarra. Y de ahí pues ya para abajo, claro. Mi padre no cantaba ni bailaba, mi padre era un gitano republicano. Enseño a mis alumnas, viene de mí solo, no viene de otros maestros. Entonces, tiene más categoría, tiene más valor, ¿no? Porque a mí no me ha dicho nadie, así se baila por soledad, sino yo sé cómo hay que bailar por soledad. Thank you.
ya muchas veces pienso y digo que el cante flamenco puede haber venido o bien de un llanto, de un lloro, del primer hombre que se cayó y dijo ¡ay! Y empezó ya ¡ay, ay, ay, ay! Y yo creo que eso tiene que venir por ahí, porque todo tiene un principio. El gran momento creativo del flamenco abarca el final del siglo XIX y principios del siglo XX. La mayoría de los cantes, de los estilos, de las formas musicales que ahora conocemos por flamencas son de ese tiempo. Daba alegría al verte y ahora se me da lo mismo de verte como no verte. Penita muy grande mi penita era muy grande y a la tierra yo me la llevo y yo no se la cuento a nadie. Con este ritmo cantábamos nosotros. Ay, nananita, nananita, mi niño tiene sueño, bendito sea. Ay, te voy a querer mientras que tenga pa' que comer, mientras que tenga pa' que comer. Ay. Así cantábamos nosotros aquí sin guitarra. ¡Ay, qué calor! Thank you.
puerta te asome, ni que a la puertecita te asome, y tome agua bendita donde me la toman los hombres. Por su madre. Por mi madre, en paz descanse. Mi madre era hermana de Diego, del Gastón, mi maestro. Fernanda, ¿y quién era tu padre? Mi padre no. Bueno, sin ser artista ninguno, por mi madre y por mi padre, pues ha habido también una dinastía grande. ¿Pero qué profesión tenía tu padre? Carnicero. Matarife. Mi padre carnicero. Vendía carne, ¿viste? Y cantaba unos cantecitos así por sola y por siguerilla que te hacía llorar. Sí. Partiendo carne cantaba que te hacía llorar. Esta familia es una familia cantadora, 100%. Todos cantan todo y son todos artistas. De los grandes. Artísticamente he empezado de 20 años para arriba. Pero de ahí para abajo en casa, con 10 años yo ya cantaba. Pero no a público. En casa, en un bautizo de un familiar, o en cualquier boda, o cuando había una feria en casa. La guitarra acompañante es una cosa primordial para el cante. Lo que sí hay que saber adaptarse al cantado. La guitarra tiene que ser siempre acompañante, acompañarlo. No ir delante, sino detrás. La palabra dice acompañante. Y esta guitarra a mí me disloca, esta guitarra a mí me vuelve al revés, me vuelve. ¿Son ustedes gitanos? No, nosotros no somos gitanos. ¿Nosotros gitanos? Qué miedo, ¿no? Qué miedo de los gitanos. Ay, no. Puro de oliva. Puro limón. Puro. Como las olivas de aquí de Andalucía. Puro. Lo que pasa es que él es guapo y yo soy fea, pero... Exactamente. Puro. No, que tú que vas a ser fea, tú eres la más guapa de España. Anda. ¿Qué cosa tú fea? Eso no me lo dicen a mí nunca, es nada más que... Fea. Él es el único que me dice que soy guapa. El feo soy yo. No, tú no ronees, que tú estás pasada, que eres guapo. No ronees más, Paquito. El flamenco, vivir del arte, hacer música flamenca, cantar flamenco, eso es nacido. Eso viene desde que su madre lo trajo al mundo. Lo que pasa es que en el gitano sale más. Tenemos otro duende. En el gitano hay más, pero... El cante del pueblo. Lo que pasa es que los nuestros nacemos... De madre a hijo y con otro duende distinto. Por algo somos gitanos. Los niños cuando son chiquititos, los nuestros, le decimos ole, 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 ole. Y el niño se hacen con las manitas y ya. Desde que son chiquititos. Eso han nacido, es como una planta. Lleva esa madre. Soy gitana pura, de padre, de madre y de toda la familia. El flamenco viene en los gitanos, ¿entiendes? Entonces, eso ha sido como se dice, una bola, ¿no? Que lo mismo, esa bola, estamos entre en los payos que estamos los gitanos. Pero que los gitanos nacemos con ese profundo y esa gracia que los payos también tienen, pero eso lo vamos a traer nosotros. Ahí te doy, ahí te doy, dame.
Flamenco is the music of the gypsies of Andalusia in southern Spain. In part one, we traveled from Seville to Utrera. Tonight's film continues the journey from Jerez through the village of Lebrija and onto Cadiz, the scene of a full flamenco fiesta.
Pienso que el gitano ha aportado al flamenco bastante, ¿no? Bastante mucho. Y el gitano ha sido una persona muy sufrida en todos los aspectos, ¿no? Yo en particular y la gente de Jerez no hemos sufrido tanto como otra gente de otros lugares. Porque aquí el gitano de Jerez, vuelvo a reiterarte, que ha estado siempre muy ligado al payo, o sea, que hemos estado aquí, yo he ido al colegio y yo he tenido bastantes amigos payos, o sea, que no hemos estado discriminados como en otras partes de España y del mundo, donde no han podido, no tienen acceso a un bar mismo, o a coger un taxi, que yo he tenido experiencia de ese tipo, en París mismo. He estado allí con unos gitanos y como tenían un pañuelo de lunares y el pelo rizado, pues resulta que el taxista no paraba. Me paró a mí porque me vio con esas gafas, que ahora no las tengo, pero vamos, que uso gafas, y me vio con estas gafas, con cara de farmacéutico, y paró el taxi, pero al otro gitano no lo paraba. O sea, nosotros, por suerte, no hemos sufrido en nuestras carnes esa discriminación ni esa persecución que dice que hubo. Nosotros simplemente nos dedicamos a trabajar el campo, y aquí nos acogieron, y trabajamos el campo, y ese fue nuestro lema. O sea, que tampoco hemos estado errantes ni nada de eso. Yo pienso que el gitano de Jerez fue de los primeros que se integró a la sociedad. Ay, eran dos días señaladitos de Santiago y Santa Ana, ay, 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 ay. De Santiago y Santa Ana, ay, 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 yo le robé a mi Dios que la aliviara. Yo no hubiese fuste rija. Yo soy hasta tuétano, gitano hasta tuétano, de padre y madre y de raza. ¿Se suele comparar al flamenco con el jazz? Bueno, el flamenco es muy parecido al jazz. El cante flamenco andaluz gitano, ¿eh? El cante gitano andaluz es muy parecido al jazz porque a la vista está que en España, aquí mismo en España, al gitano pues hay una mayoría de personas españolas que son profanas al cante ya gitano andaluz, no nos entienden tampoco. Me explico, no lo entienden, no llegan a saber de cante flamenco, porque el cante flamenco es muy oscuro de entender, y para entender de cante flamenco hay que escuchar mucho el flamenco. Peleaba por una misma mujer. Dos hermanos peleaban y yo que los separé, ay, vi como los dos lloraban. Dios mío, de mi alma y te abrazaba. Engañarla en el amor,
no trata de comprenderla porque se pierde la razón. Ay, Dios mío, de mi alma ya la mujer me bebe, no hay. La guitarra salió siempre después que el cante y que el baile. O sea, que la guitarra es más moderna, es más joven que el cante, pero fue un complemento que pienso que necesitaba el cante, porque antes se cantaba al son del mostrador en un bar, se cantaba a pelo, que se le llama esto, en el argot flamenco, a pelo. O sea, en un mostrador haciendo ritmo, haciendo compás. Pero la guitarra pienso que enriqueció el cante. Bueno, ahora voy a hacer un poquito por soleá. Y voy a contar un poquito la historia de lo que es este toque. Lo voy a resumir en pocas palabras. Este toque es la madre de todos los toques. El más antiguo y el más puro, digamos. Del toque y del cante y del baile y de todo. La soleá es el principio de todo, el flamenco. Y pienso que va a salir un poquito mejor que el toque que hice antes, por bulería. Vamos allá. Vendía el menú, venía la vecina a comprar. Mamá Pepa también lo vendía. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y Agustín? ¿Qué haces, tío Agustín? ¿No? ¿Qué carrito, primo Manuel? ¿Está en bicicleta desde aquí? Está cerrado, Perico. Qué mala es tu madre, ahí si no te deja salir a la puerta de la calle. Ay, porque tú eres una mala, ni a la puerta de la calle. Yo siempre lo que he cantado ha sido cante hondo, cante bueno. Seguirilla, Soleares, Martinete, Julería, esos cantes delicados. Que hoy eso se está perdiendo. Porque la juventud está dejando esa mayoría de cante atrás. Hay otras cosas modernas que y ellos no han escuchado, la juventud no ha escuchado eso. Pues claro, ¿cómo lo van a saber? Yo he escuchado mucho de muchachas.
Calle, tengo un montón de años ya lo harto. Ya voy para el siglo. Y ha luchado mucho, ha cantado muy bien. El flamenco siempre ha sido de canto. He cantado todo muy bien, muy bien, muy bien. No buscaba entonces de comer, como hoy busca, ¿entiendes? Si no supe una de campo y fuera, y no estaba en esta cosa que hay hoy del arte del campo, del cante. Yo cantaba en tus cortijos, la familia, todos los años en los campos, pero cantaba muy puro, cantaba muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vamos!
lo que hemos vivido, todos los que vemos aquí, lo hemos vivido en el trabajo. Y todo lo que tenemos producido sobre el arte y el baile y la gracia, la hemos producido dentro del trabajo. No ha habido ninguna enseñanza de catedráticos, sino todo ha sido vulgarmente de nuestros padres, de nuestros abuelos, lo que ellos nos han enseñado. Y todos hemos vivido una vida muy pobre, pero muy pura. Cultura sobre el trabajo, la gracia, el arte, el baile, todo. Todo ha sido por desafío de los otros. No ha tenido que venir a ella. De todos los artistas que han salido de Jerez de la Frontera, yo no miento a nadie, nada más que de Jerez de la Frontera, ¿todos? Han salido de Santiago. Todos son rincones. Dígame usted. Y todos son rincones. Un apellido, un apodo que nos pusieron nosotros, le hicieron Los Rincones, pero de apellido Fernández. Estaba mi tío Juanici, mi tío Serna, mi abuelo Juan Rincones, mi tío El Borrico, el terremoto, mi prima Juana, toda. Su madre, todo. Y así comenzó mi tía Luisa de la Cerna, la otra, porque hay muchas Luisa y muchas Manuela y hay muchísimas personas que conocemos tanto. Muchos Luis, hacemos eso. La familia mejor que ha cantado en España, es de Jerez. Y son la familia de los Rincones Fernández. El Gloria, la Pompida, ahí vienen todos. Por eso mi amigo el Chocolate, que se llama también Fernández, dice, para cantar y bailar, señores, hay que pasar antes por Jerez. Siempre. Mi madre, Narejuana, ha ido por España entera. Y yo, lo que hago no es nada, o nada, como digamos nosotros, aprendido. Todo lo sé de una parte y de otra. Claro. Porque Fernando Terremoto me tocaba a mí, por mi madre y por mi padre. Porque era Fernández. Eso es Fernández. Porque su padre, Fernando Terremoto, era familia del mío, que era también Fernández. Y esto de nosotros no es, sino esto de nosotros todo es... una mezcla. Puro. No está enseñado. Mi abuelo Luis, de Lama ahora, tocaba la guitarra con la caña de una escoba. Ratantantantra. Salió mi madre bailando con 12 años. ¿Y esto cómo es? O sea que esto viene... De muchos años, madre. De siglo. ¿Entiendes? De siglo. Vemos pasado. Como este cortijo, de siglo, que antes era un tormento, y ahora mira lo que hay aquí. ¿Veis? Lo que vemos aquí ahora mismo. ¿Veis? Que es una cara. ¿Veis? Aquí han trabajado todo. Y todo, han trabajado todo. Cargando, de molaza. Fíjate. El de molaza. Cogiendo el godón. Aquí con el manijero. Exactamente. Mi primo, mi sobrino, mi tío, todo familia. Y esa es la manijera, imagínate. La que estaba el potaje de garbanto. Y la vida es esa. Que sabe un poquito bacalao. ¿Te con él? Voy a decir una cosita muy cortita, y es que nos achacan que venimos de la India, que si de Egipto, que... Mentira, tú eres... Yo me considero aborigen de España, porque yo me pasa a mí que llevo en España mucho tiempo. Y yo me siento aborigen de aquí, ni de la India, ni de la... Yo soy de España, de Andalucía y de Jerez. ¿Del polígono? ¿Del polígono? ¿Es la Casa Nueva o la Casa Antaria? No, del polígono. No, a mí me da igual, de cualquier sitio, de Jerez.
sabemos que esta región de Sevilla a Cádiz puede haber una familia gitana, no todas tampoco, sino determinados núcleos de gitanos, pues no es que ellos hayan cantado o hayan tocado el flamenco, es que ellos han sido el flamenco. ¿Y con la soledad? No, yo voy a hacer la alegría, pero es una alegría que tengo muy lenta, muy rara. No, no me gusta. No te gusta. Tengo ganas de hacerla. No lo decir porque va a poner una cara así y en la imagen no se va a ver. ¿Tú eres un gitano puro? Pues sí, soy un gitano puro. Es verdad. Soy un gitano puro y además, pues de, podemos decir, de una familia muy clásica, ¿no? De todos han sido carniceros, ha sido una profesión de la familia desde siempre. Aquí era donde venían todas las fiestas que yo escuchaba. Venía Fernanda, Fernanda es prima hermana de mi padre, ¿no? Venían muchísimos cantadores de la familia, no, inclusive no profesionales, con una calidad y una categoría increíble, pero que son gente que nunca se han tirado al profesionalismo porque en principio no le ha gustado. Y esta es una casa donde yo he escuchado de las mejores cosas que he escuchado en mi vida. Esa es la verdad. Totalmente de espalda al flamenco. O sea, ha habido aficionados andaluces, no gitanos, que sí, por supuesto, pero eso es una minoría. Entonces, yo pienso que para ellos tiene que ser muy duro, muy duro, muy duro el entender que hasta hace nada de tiempo ellos no han escuchado flamenco ni han conocido esa música. Yo creo que hay un poquito de racismo inconsciente en esa falta de reconocimiento a los gitanos. De la importancia que tenía. Y siempre se dice que sí, que el gitano ha dado, que tiene una forma de cantar especial, todo ese tipo de cosas, pero siempre intentando mimetizar
la importancia del gitano. Se dice que sí, que el gitano tenía unas dotes especiales para el flamenco, pero se dice sí porque no se puede decir rotundamente que no, porque es tan evidente que no puede decir que no. El cante y el baile, todo el mundo me conoce. Rosy, dime un cantecito, voy a una gira, dime un baile, Rosy, mira que esto. Y allá va Rosy, que es caro, va, cantando y bailando. Como la gitana errante. ¿Sabe usted lo que es errante? Gitanas quinquilleras de estas errantes que van de camino a camino. Pero mi abuela, y mi abuelo, y mi padre, y mi madre íbamos con una carreta de pueblo a pueblo. Esa es mi vida. Tengo 14 años. Llevo 7 años bailando. Y me gusta mucho porque me gusta el flamenco. Y yo soy de aquí, de Andalucía. Soy gitano puro, de padre y madre.
Me llama Gineto porque eso me lo puso mi padre desde chiquitito. Gineto. Soy Gineto de Cádiz para servirle a ustedes. ¡Vaya! ¡Vaya!
cantante del gitano. El gitano tiene una expresión distinta al payo. El payo canta muy bien. A ver si me entiende. Hombre, claro que sí. Hay muchos que cantan muy bien. Pero el gitano tiene más profundidad. Tiene un momento de más improvisación. Profundiza más pronto que el payo. Porque siente malas cosas. Entonces, cuando un gitano sale pegando un lamento, no se puede mejorar. Eso lo ha hecho un gitano y se queda grabado. Era una cosa muy familiar, relativamente en aquella época todo era una familia. O sea, el barrio era una cosa maravillosa porque había, en cualquier momento se formaba una juerga en la calle y salía cantando cualquiera, bailaba, y todo era base de una pureza muy grande que tenía el barrio Santa María, porque es que este barrio ha dado muy buena clase. El premio para hoy, los que tocan, los que salen. Vamos a ver si se acaba esto. No me lo voy a tener que comer con papa, con papa. Vamos a ver. Para hoy, para esta noche, el premio que lo tengo, el premio. Tengo 7 nietos, los estoy criando. Tengo mis niñas, los maridos de mis niñas están parados, ¿eh? Así que lo que gano son todo para ellos. Mi casa es muy grande, es muy chiquitita, pero es muy grande. Nosotros, el trabajo de fragua de los gitanos, eso lo traemos nosotros por nuestros padres, nuestros abuelos, de toda la familia. Fragua de gitanos, y fragua en caí, la única que hay es la mía. ¿Eres gitano puro? Por truito 4 costados, gitano puro de par y de mare. De par y de mare, mis hijas igual, mis hijos, todos nosotros. Además que tengo 12 hijos. 12, 7 hembras y 5 varones. Tiene el firmamento de tu labio negro. Hace perder una tarde a mi querer. ¿Y el cante? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cante? Lo
Es una cosa que se viene desde que se nace. Nosotros hacemos mucho y yo salgo a mi padre, a mi madre, que mi madre cantaba, que quitaba el sentido. Mi padre igual, yo salgo a ella. Yo no se la pasé yo divina. Ya no se estaba el patio, estaba divina. Buena gente. Estaba unos guitarristas muy buenos. Estaba mi sobrina, estaba Juan Villar. Sobrino, Juan Villar, los guitarristas muy buenos. Estaba, pero bien, bien, bien. Pasaba una velada noche divina. Todo el mundo cantando, todo el mundo viajando, bien. Una familia grande, ¿no? Toda familia, sí, toda la familia mía, sí. Eso es. Yo creí que el carburú, carburú.
flamenco es distinto de todas las personas. Porque nosotros lo traemos como las películas, nuestras raíces. Lo traen las tripas de nuestras madres. Para nosotros no existe la academia. Nosotros existe el barrio Santa María y el barrio de la Viña. ¿Y la foto qué? ¡Mira mucho gitano! ¡Ole! ¡Quítate de la esquina! ¡Chiquillo loco! ¡Que tu madre no quiere! ¡Ni yo tampoco, ni yo tampoco, quítate de la esquina, sí. ¿Qué saben la gente? ¿Qué saben la gente? ¡Ay, ay, ay!
corazón en